A Xochitl Gálvez le asiste la razón legal y ética cuando desde un primer momento reclamó al presidente de la República el ejercicio de su derecho de réplica. Más aún, cuando ella fue aludida ahí, en la tribuna del presidente, de una manera soez y, sobre todo, difamándola. Ella, la senadora, no está pidiendo nada más y nada menos que lo que López Obrador exigió durante tantos años cuando fue candidato a los medios de comunicación que lo incorporaban en sus partes noticiosos. Pero ahora, como presidente de la República y como ha demostrado en distintos ámbitos su gran contradicción entre lo que decía y lo que hace, niega el derecho de réplica de Xochitl Gálvez. Ella, como sabemos, tiene ya el amparo de un juez que le fue concedido a efectos de que ese derecho de réplica se ejerza. Más aún cuando el presidente de la República había dicho que por supuesto que lo respetaría si una autoridad se lo señalara, y ahora que lo hizo, dice el presidente que no se va a prestar a la campaña política de Xochitl Gálvez y que incluso hiciera su propia mañanera. Todo es demagogia en Andrés Manuel López Obrador. Todo es siempre el fin avieso que tiene el otro cuando se le enfrenta. Pero en este caso estamos hablando de un derecho humano fundamental, que en el mismo espacio y en la misma hora pretende ejercer, y qué bueno, Xochitl Gálvez, quien, por cierto, ya emitió un comunicado en donde informa, le informa a Jesús Ramírez Cuevas que ella asistirá a las 5:20 de la mañana el próximo lunes 12 a ejercer ese derecho de réplica. ¿Qué hará el presidente de la República? Con ese talante autoritario que él tiene, muy probablemente va a negar ese mismo derecho. Pero lo acepte o no, ya es un gran acierto el de la defensa que hace de sí misma, de su propio decoro y frente a la infamia del presidente de la República, Xochitl Gálvez. Por eso estaremos muy atentos y creo que vale la pena, en verdad, aplaudir y difundir ese derecho que el presidente de la República le quiere conculcar. De cualquier manera, estoy completamente seguro que la propia senadora en esa tribuna y en cualquier otra, gracias a los vasos comunicantes que también implican los medios de comunicación, dejará muy claro, y como lo ha hecho en repetidas ocasiones, primero, que fue infamada; segundo, que el presidente de la República está violando la ley; y tercero, que ella no se arredra frente a el poder. Y qué bueno, en verdad, eso es fundamental y un ejemplo que vale la pena que sigamos los mexicanos frente a situaciones como esta. De tal suerte que esta es una alarma que cada uno de nosotros tenemos o debemos tener en cuenta en la defensa de la libertad de expresión. Porque eso es, de eso se trata todo esto. Un derecho de réplica implica también la defensa de la libertad de expresión.